En una emotiva ceremonia se realizó el ascenso de grado de 8 oficiales de carabineros de la región, entre ellos los prefectos de Arica e Iquique. Presidido por la intendenta Antonella Charafia y el jefe de la primera zona de carabineros, general Jorge Andrusco, el acto, desarrollado en el patio de la comisaría de Iquique, contó con la presencia de la gobernadora provincial, el alcalde subrogante y otras altas autoridades civiles y uniformadas, además de familiares y amigos de quienes dieron un paso más en la carrera dentro de la institución que es Carabineros de Chile. Dos prefectos, tanto la prefectura de Iquique como la prefectura de Iquique, así que muy contento de haber participado en la ceremonia y que nos hayan acompañado las diversas autoridades de la región. Los oficiales ascendidos fueron los capitanes Marco Gutiérrez y Víctor Arredondo, los tenientes coroneles Patricio Rodríguez, Víctor Bielma, Álvaro Fuensalida y Máximo Lira. Y por último fueron ascendidos el prefecto de Arica, coronel Juan Carlos Rodríguez Arias, y el prefecto de Iquique, coronel Rolando Antonio Urmeneta Flores. Estoy súper contento, feliz, congratulado con este nuevo grado, que es muy importante para el oficial jefe de carabineros, llegar a los 30 años y grado coronel, y ser la meta de todos los oficiales de carabineros, así que estoy muy complacido, muy grato. Bueno, y seguir trabajando por Carabineros de Chile, y por la ciudad de Iquique también, que sea una ciudad tranquila, y estemos cada día más seguros. Tras la entonación del himno de Carabineros, Orden y Patria, los oficiales recibieron los saludos de quienes acompañaron la ceremonia y, por supuesto, posaron para la foto oficial.